Es cuando... Bueno, pues buenos días a todos y a todas y bienvenidos a estas jornadas, las décimas ya, eso lo investiga, que se plantean en esta ocasión en un contexto muy de profesionales hacia profesionales, un encuentro en ese ámbito y que además este año desde los organizadores, la Fundación Pro Salud y la Consejería de Salud, Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se ha querido especialmente dedicar a la innovación. Entendiéndose que hay una necesidad, que es una necesidad tanto social como del sistema económico, de hacer un guiño especialmente a la innovación, de concentrar los esfuerzos en la innovación y bueno, pues realmente bajo ese interés y con esa filosofía es con la que se ha decidido que este año, como decía, las jornadas se concentren en el ámbito de la innovación. En un sector, además, que tradicionalmente, el de la salud, se caracteriza por ser especialmente innovador. Yo eso quisiera destacarlo porque frente a otros colectivos que son más estáticos en la generación de innovaciones, el sector sanitario, el sector salud en general, lidera y que a veces casi monopoliza
la innovación en términos de patente, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito científico, también por el volumen económico que mueve. Yo no me voy a extender mucho, yo sí creo que es fundamental que desde la propia organización, pues la apuesta que se está haciendo en este ámbito, pues decir que se ha materializado, como todos saben, en la generación, en la creación de un programa de innovación del sistema que dirige el doctor Tomás Gómez Cía, que es quien nos va ahora a dirigir unas palabras y va a presentar al conferenciante de la conferencia inaugural. Y solamente quizás añadir que el programa que tenemos también es muy interesante, porque tanto a nivel práctico, a la hora de poner en valor algunos de los proyectos más innovadores que se están desarrollando en el sistema, como a nivel de concentrar y de analizar la estrategia de innovación de diferentes aspectos, diferentes dimensiones, tanto en la parte que tiene que ver con el apoyo estratégico tanto a nivel internacional, europeo, nacional, andaluz, como desde la perspectiva también del ciudadano, cuáles son las iniciativas que se están poniendo en marcha que tienen que ver con la innovación en la relación que tenemos con la ciudadanía, hacen que, aunque sea una jornada muy concentrada un día, creo que va a ser tremendamente interesante para todos. Con lo cual, nada más que decirles que le doy la palabra a mi compañero, al doctor Tomás Gómez Cía, que va a dar comienzo a esta jornada profesional. Muchas gracias, Juan Jesús. La verdad que la visión es impresionante, porque sentado aquí está todo lleno y yo, como los que lleguen tarde, no sé dónde se van a sentar. Daros la bienvenida a un evento como este, su décima jornada, y felicitarnos de antemano por el éxito, porque el éxito sois vosotros, ¿no?, el estar aquí. perdón, agradecer a la presentarme, yo soy el que no me conozca, Tomás Gómez Cía, cirujano, trabajo en el Hospital Virgen del Rocío, y desde la dirección, el doctor Jerónimo Pachón me encargó el tema del programa de innovación en nuestra consejería hace ya un año, y me gustaría agradecer a la Fundación Progreso y Salud, en la figura de su representante, su gerente, Juan Jesús Bandera González, la organización del evento. Ha sido una organización estupenda, fantástica. Cómo no, a la Escuela Andaluza de Salud Pública, el acogernos en su casa, que es nuestra casa. Muchas gracias. Y a todos vosotros por vuestro interés. El objetivo de esta jornada... es participar, comunicar, relacionarnos, sugerir, etcétera. Y todo esto desde una visión que me gustaría compartir y que viene reflejada en este esquema que he cogido de la iniciativa RIS3 Andaluza, porque creo que representa un poco lo que tratamos de transmitir, ¿no? Una Andalucía abierta, sistemas de intercambio, la internacionalización, seguridad, transferencia, que sea transparente, pero una Andalucía activa, la participación, la capacidad de emprendimiento, la capacidad de innovación, lo que comunicamos, una Andalucía que genere empleo, una Andalucía que avanza en el conocimiento, en la investigación, por eso estamos aquí, en la excelencia, en el talento, en la formación, en la educación, en las industrias de vanguardia. Y, cómo no, una Andalucía saludable, aspectos como la alimentación sana, el bienestar, turismo, el deporte, la salud pública. Andalucía sostenible por la eficiencia, la economía verde, energías limpias, el uso de recursos, espacios naturales o nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural. Y una Andalucía social, responsable, respetuosa con las personas y las tradiciones, implicada, con reformadora, comunicativa, transparente e inclusiva. Y además lo dice un andaluz de adopción, pero yo soy pamplónica, aunque he vivido ya más años en Andalucía que en mi tierra, ¿no?, que ahora es esta. Yo creo que la misión de estas jornadas, desde un punto de vista profesional, es conseguir esto, que el conocimiento ayude a transformar el territorio. Y esta la veremos algunas veces más a lo largo del día, porque yo creo que eso es real. Que eso es así. Y sin más preámbulos, iniciamos esta jornada. Me gustaría presentar al ponente, a Enric Segarra, al profesor Segarra.
El profesor Segarra es licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Business Administration por la ESADE. También es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Así, entre sus características diferenciales es que ha sido acreditado por la Harvard Business School como facilitador de aprendizaje centrado en el participante. Tiene una larga carrera profesional en distintos puestos, tanto en el área de las empresas, empresa bancaria, empresas del área de tecnologías de la información, y también, fundamentalmente, su principal perfil, en mi opinión, es el perfil docente, puesto que ha sido profesor, ha impartido clases en ESADE y en distintas otras lugares y universidades en el mundo. Actualmente es profesor de la Escuela de Deusto, del Business School. Y yo le preguntaba a Enric, pero bueno, ¿tú qué haces en un foro como este, dirigiéndote a más de 500 profesionales del área de salud fundamentalmente? Y él me ha dicho que lo que nos va es a poner las pilas, que lo que va a hacer es facilitar el que surja el debate y intentar transmitirnos aquellas experiencias de éxito que se han identificado en áreas fundamentalmente de empresa y que él piensa, ¿no, Enric?, que es posible trasladarlas a nuestro entorno, al entorno sanitario. Sin más, le doy la palabra y nosotros nos vamos a sentar ahí. Muy bien, participa. Pues,